donde nos decían, no sabemos si Ardao estudiaba entre estos libros, pero seguramente sus libros están aquí. Y aquí se reúne mucha gente de filosofía a pensar sobre los que pensaron, que es una tarea que nos proponemos en esta jornada en torno al nombre de uno de los autores, si no de pensamiento que pueda avalar la existencia de una filosofía uruguaya, por lo menos la existencia de pensadores importantes y de autores importantes con un nivel de reflexión que nos gusta más decir inquietante que de importancia. En este caso, inquietar vale como una provocación. Para evocar a Ardao, que 101 años, ¿no? Pablo, dijimos que estaría cumpliendo de estar vivo, falleció en el año 2003. De evocar a ese historiador político, hombre de pensamiento, hombre de acción política también y de participación importante, y sobre todo autor de alguno de esos libros que ningún estudiante de filosofía podía dejar de conocer, Espiritualismo y Positivismo en el Uruguay, la comprensión de Valle de Ordóñez no como hombre político, sino también como hombre de pensamiento y de lectura en clave filosófica, Racionalismo y Liberalismo en el Uruguay, y una cantidad de obras que curiosamente comenzaron allá muy temprano con un pequeño librito sobre Muñoz, el blanco a quien él analiza en clave política de su tiempo y en clave filosófica. Para evocarlo en esta jornada, invitamos a dos hombres de pensamiento político, porque no los podemos definir como filósofos exactamente. No, dijo Adolfo Garcés. Y empezamos por Adolfo. Que por suerte creo que ambos son nombres conocidos en los medios, ¿no? Adolfo Garcés es un investigador conocido, un magíster, maestría en ciencias políticas. Hice la licenciatura, después la maestría y después terminé el doctorado. Más vale tarde que nunca, el doctorado en ciencia política. Todo fabricado 100% en Uruguay. Bien. Para bien o para mal. El doctor Adolfo Garcés, a quien conocemos por su participación permanente en debates públicos, pero siempre con un abordaje de ciencias políticas muy, muy conocido y muy respetado, ¿no? Y con algunas obras muy polémicas. Puede ser. Muchas gracias por tu presencia hoy, Adolfo. Y alguien también conocido en los medios y también respetado, pese a que es un joven profesor egresado del IPA, ¿no? En este país que se es joven hasta los 50, él es sigo con la etiqueta joven, voy bien. Por ahora vengo sobreviviendo. Estamos hablando de Pablo Romero, a quien probablemente muchos conozcan por un medio que comenzó con un formato, estoy hablando de la revista Argé, y que ya tiene una radio, ¿verdad? Tiene un blog, o sea que se disemina, en el mejor sentido de la palabra, con varios caminos y rutas por las cuales logras que la gente se reúna a pensar. Buscar espacios de dialogar y debatir. Bueno, esa es un poco la intención. Bueno, a ambos muchísimas gracias. Y lo conversábamos un rato mientras colocaban micrófonos y demás. Si hubo alguien que no quiso el torre de marfilismo, el intelectual en un ámbito docto como este que nos rodea, apartado de lo que pasa en ese mundanal ruido allá en la calle, allí abajo, ese fue Arturo Ardao y es el perfil de nuestros dos invitados hoy para reflexionar, ¿no? Cualquiera de los dos abandona con mucha comodidad el ámbito académico y vuelve a él 5 minutos más tarde y tiene la gentileza de estar aquí hoy con nosotros o de atender a cualquier medio y lleva a la academia a la comprensión de la vida cotidiana y la vida cotidiana a la reflexión de la academia. Y eso nos pareció un buen punto de arranque. La derecha para usted, pregunte primero. Creo que es bueno empezar por una cuestión de contexto. Supongo que para mucha gente el nombre de Arturo Ardao está bien asociado a Historia de las Ideas, a un campo específico de trabajo, que es un campo muy cultivado en América Latina, probablemente más cultivado en América Latina que en algunas otras partes del mundo, pero que es también un campo de trabajo que exige alguna explicación. ¿Qué es exactamente esto de pensar sobre lo que pensaron otros y hacerlo en clave histórica? ¿Cómo podría uno explicar esa línea de trabajo que fue sin duda una de las grandes líneas de trabajo de Ardao a lo largo de toda su vida? ¿Quién se anima? Arranco yo un segundo. Yo no soy un
un experto en historia de las ideas, ni doy clases en historia de las ideas, soy un lector, admirador, y bueno, traté de cultivar una amistad con Ardao en los últimos años de su vida, ¿no? Y me acerqué a su pensamiento por este costado, por el costado de la historia de las ideas. Vos decías hace un ratito, Ana, Ardao es filósofo o no es filósofo. Buena parte de los que sí son especialistas en Ardao, pienso en Jorge Liberati, querido profesor, y Yamandú Acosta, dirían, es un filósofo y también historiador de las ideas. O hace historia de las ideas desde sus concepciones y miradas filosóficas. Pero dejando de lado ese debate, yo tengo la misma impresión que tú, Pablo. Me parece que efectivamente en América Latina se ha cultivado más la historia de las ideas, sin perjuicio de que en Estados Unidos, ¿no? Hace 100 años, yo qué sé, muchísimo tiempo atrás, ya se fundaron, ¿no? Cátedras de historia de las ideas, sin perjuicio de que, no sé, de que la historia de las ideas, tal como se cultiva en América Latina, tiene puntos de contacto capaz que con la historia de las mentalidades vieja, ¿no? En Europa, o que ahora tenga puntos de contacto importante con la historia conceptual. Entonces, es un gran asunto, el asunto de la historia de las ideas. ¿Y por qué en América Latina se le dio más importancia? Bueno, quizá tenga que ver con una obsesión de toda la vida de los latinoamericanos, pero creo que fue especialmente intensa a mediados del siglo XX, la obsesión de buscar las raíces de lo latinoamericano, ¿no? Y de construir un pensamiento autónomo, auténticamente diferente al pensamiento de las grandes urbes, ¿no? Y de los países desde los cuales, bueno, hemos ido construyendo nuestra cultura, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con esa búsqueda de lo latinoamericano que se refleja en el pensamiento económico, en la creación de CEPAL, o en las instituciones políticas, en la creación de OEA. Estoy hablando de 1948, pero que a mediados de la década de 40 tiene en México y en torno a Leopoldo Sea, tiene un empuje formidable. Busquemos qué es lo que tiene de distinto América Latina en términos de su pensamiento, o cómo es posible que podamos pensar con nuestras propias herramientas conceptuales, analíticas, la cuestión latinoamericana. Yo creo que en ese contexto hay que inscribir a Ardao. Bueno, sobre... esa parte historiográfica, digamos, o de historia de las ideas de Ardao, y esa es como otra pata que se le ve a veces de filósofo separado. En verdad, Ardao reiteradamente ha dicho, incluso en varias entrevistas, recuerdo una de las últimas que en el año 99 le hizo Agustín, nuestro amigo, Agustín Cortosí. Sí. Justamente Ardao, cuando Agustín le preguntaba sobre esto de la tarea de historiador, si podía ser separable de la faceta del filósofo, y él decía que no, justamente cuando uno hace una historia de las ideas enfocada como una tarea filosófica, como una labor filosófica, justamente no hay ahí una posible separación. Creo que desde ese lugar abordó también Ardao su labor en el campo de las historias de las ideas, que nosotros venimos del campo de la filosofía, nuestra formación, a mí en particular, probablemente... el mayor ordenamiento me lo hayan dado en el campo de las historias de las ideas, que creo que es como una necesidad de pararse a la cancha, ¿no? Como cuando uno va a jugar un partido de fútbol, es decir, bueno, ¿dónde me paro bien para poder comenzar este partido, ¿no? Del partido del trabajo intelectual. Yo creo que es algo básico, es tener esa orientación en el campo de la historia de las ideas. A mí, filosofía en Uruguay del siglo XX, etapas de... el pensamiento intelectual en Uruguay, realmente fue lo que me ayudó a ordenarme. Discusiones como entre espiritualistas y positivistas, desde su libro en torno a esa... Que muchos de los capítulos de esas discusiones se dieron aquí mismo, ¿no? En el Ateneo, realmente me ayudó a ordenarme en el campo de las ideas y en el campo filosófico. Y incluso, en verdad, probablemente esté muy cultivado, pero hoy en día, yo creo que en secundaria, incluso en algunos de los primeros años de facultad, uno ve que hay, sin embargo, falencias en ese terreno, ¿no? En el terreno de las historias de las ideas, y eso es un déficit. Quizás probablemente el regreso mismo a Ardao y a la fuente de su genealogía, ¿no? De su arqueología del pensamiento latinoamericano sea muy necesario en estos días. ¿Hay un regreso a Ardao? Perdona. ¿Está viendo un regreso a Ardao? ¿Qué sienten ustedes?
Yo no, en particular no lo veo así, no lo veo presente. Para mí es un déficit enorme, por ejemplo, que ni Ardao, ni probablemente Baferreira ha sido un poco más en estos últimos años puesto en el tapete, pero uno, yo provengo de la Facultad de Humanidades, hice el IPA, y son grandes ausentes. Entonces uno dice, lo mismo pasa con Rodó. Quizás en esa tríada de... Ajá. Vuelvo con una analogía futbolera, pero no es como Suárez, Cavani y Forlán. Nosotros en filosofía para mí tenemos a, ¿no? Baferreira, Rodó y Ardao, ¿no? Es como nuestra... Son los tres quizás más importantes filósofos que ha dado nuestra comunidad. Y a uno le asusta la ausencia que justamente tiene en nuestras grandes instituciones y humanísticas, sobre todo, ¿no? Ahora, yo te escuchaba y pensaba, bueno, pero esa ausencia, a ver, ¿a quién le indilgamos esta culpa? Porque la ausencia es, quizás, y quizás el entorno ayude a que se entienda lo que voy a decir, quizás porque han quedado en un tiempo que ya no tiene respuestas para el presente. ¿O es una falencia de la gente del presente que busca, mirando hacia otro lado, las soluciones y no busca en casa y quizás tiene la explicación dada desde alguien que escribió aquí y pensó desde aquí? ¿El lugar de pensamiento del autor influye en que haya sido olvidado o relegado, como tú decís que está ahora, a apenas 11 años de su muerte? Pensemos que no estamos hablando de un autor remoto, era un hombre lúcido hasta su final y murió no hace más de una década. Entonces, ¿dónde ubicamos la responsabilidad? ¿Dónde se produjo la desconexión con el presente? Capaz que nadie profeta en su tierra, ¿no? Y Ardao en otras partes del mundo lo lee muchísimo más que acá. Probablemente. Pasó lo mismo con Rodó, pasó lo mismo con Baferreira. Claro. Todo este ciclo nos han repetido lo mismo sistemáticamente. Eso es así, ¿no? Se los lee más. No puede ser tan importante si vivía tan cerca de mi casa. No. Es terrible que sea esa la cosa. Pero yo creo que hay otras razones. Yo creo que para Rodó y Baferreira, para Rodó y Baferreira sobre todo, y en parte también para Ardao, pero por razones ligeramente distintas, yo creo que el olvido de Rodó y Baferreira tiene que ver con que quedaron asociados a la cultura que desde la izquierda cultural del país y de izquierda política del país, desde los 50, 60, 70, 80, se veía como la cultura conservadora, ¿no? El pensamiento de las clases dominantes, dicho pronto y mal, ¿no? Pensadores conservadores, pensadores de la burguesía, pensadores algo así, ¿no? Del mundo que se muere, ¿no? Pública y notoriamente ninguno de los dos era de izquierda. Rodó Colorado, ¿no? De Carlos Baferreira, venía acá en el Ateneo, en la época que en el Ateneo también era, se veía como un antro anticomunista, ¿no? En los 40 y en los 50, ¿no? Y lo era. Pero en todo caso no eran muy populares en la izquierda ninguno de los dos, y la izquierda culturalmente se fue viendo cada vez más influyente. Y yo creo que él, a ver, curiosamente, el Frente Amplio desde el gobierno ha dado unas señales de querer amigarse con Baferreira y con Rodó. Hace unos años atrás, en el Día del Patrimonio... Sí, se hizo, ¿no? Los 50 años de la muerte. Era la fiesta de Carlos Baferreira. ¿No? Y ha habido otras señales. Con Rodó capaz que un poco menos. Creo que en el caso de Ardao, Ardao es el... A ver, yo por eso también lo aprecio tanto, porque Ardao es el campeón de argumentar las ideas importan. Capaz que lleva el argumento idealista, para decirlo de alguna manera, hasta un lugar increíble, ¿no? Lleva hasta las últimas consecuencias. Si uno lee la historia de las ideas tal como la cuenta Ardao, las ideas explican todo. Las ideas en cierto espacio y en cierto tiempo, en cierto contexto, en ciertas circunstancias, ¿no? Pero las ideas son extraordinariamente importantes, ¿no? Hay por ahí en espiritualismo y positivismo, ¿no? Yo estaba releyendo, dice, bueno, ¿por qué es importante reconstruir qué pasó con espiritualistas y positivistas? Porque si no, no podés entender lo que pasaba en la enseñanza, lo que pasaba en el derecho, lo que pasaba en la política, lo que pasaba en el arte, lo que pasaba en nada, hasta en la economía y en la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un argumento idealista en tiempos en que, de alguna manera, como consecuencia también del predominio del marxismo y más en general de los estructuralismos o de los institucionalismos, el acento suele estar puesto en otro lado, o en los intereses o en las instituciones, capaz que es poco persuasivo en las ciencias sociales que estamos acostumbrados
a escuchar y sobre todo que los estudiantes están acostumbrados a recibir. O sea, un tipo que estudia las ideas no puede ser tan importante ni tan útil. Esa es mi interpretación de por qué Ardao quizá sea poco difundido, bastante menos difundido entre nosotros de lo que merecería. Porque las ideas importan mucho. Pese a que, entre otras cosas, podría sumarse a su favor o como un rasgo simpatizante, una señal hacia la izquierda, que fue un exiliado durante la dictadura, ¿no? Exacto. Que ir a Venezuela, además. Claro, y un hombre de marcha. Un profesor de la Universidad Venezolana. Sin hombre duda. De marcha, de Quijano. Sí, claro que sí. No sé. ¿Tus claves cuáles serían? Coincido un poco con lo que dice Fito, y creo que también yo he vivido la sensación de que somos un poco provincianos en esas cosas, ¿no? Respecto de nuestros propios autores, ¿no? La idea a veces incluso de que se puede decir que alguien que pretende plantear un curso de filosofía uruguaya o darle más importancia a un curso de filosofía latinoamericana, y en verdad generalmente decimos, bueno, es querer ser provinciano hacer eso, y en verdad es un poco al revés. Nosotros no echamos la mirada sobre nuestros autores, quizás a la perspectiva de que no hay algo mucho más interesante que lo que ya se ha dicho o se dice en otras latitudes, o se hace falsas oposiciones al respecto, digamos. Entonces, Baferreira más de una vez también ha planteado ya en su momento que en verdad nosotros, respecto del trabajo intelectual, no era un problema de condiciones materiales, sino condiciones espirituales o de cabecita, para explicarlo con otras palabras, ¿no? Que ese era el gran problema nuestro, ¿no? De actitud, diría Kerman. De actitud, digamos, sí, pero de reconocimiento, justamente, de que se puede hacer trabajos claro. intelectuales de alta claro. calidad y ser reconocidos como claro. tales y ser discutidos. Uno cuando piensa otras tradiciones, no sé, yo pienso, los franceses salen al mundo, vienen acá y están en el Coloquio Sartre, el Seminario de Deleuze, el Derrida, y ellos van y exportan a todos lados una filosofía que es, por supuesto, de primera línea y muy atendible. Y nosotros tenemos unos enormes pruritos para abordar nuestros propios autores e instalarlos en la academia. Además, estamos en la Facultad de Humanidades, donde el curso, por ejemplo, claro. de filosofía en América Latina es absolutamente marginal, digamos, dentro de lo que es el reconocimiento o el prestigio que se pueda tener dentro de la facultad. Los autores uruguayos son vistos, no pasamos a una clase, ves un poco de Baferreira, lo sumo, Ardao no aparece, en el IPA están ausentes, entonces hay un problema que también empieza por casa, digamos. No sé si hay algo de eso, de la mentalidad puesto ahí. Por supuesto que los estudiantes en unas instituciones que en parte a veces se vuelven crediticias, o sea, que también está la idea de aprobar cursos en vez de formarse o estudiar. Yo, en verdad, en mi caso, a Rivera Ferreira, tanto como Ardao, lateralmente. O sea, no porque tuviera que estudiarlo para cursos, sino porque realmente me interesó, casualmente o no, finalmente llegué por otras vías. Digo, pero si estás en procura de salvar exámenes o aprobar cosas, difícilmente te los encuentres, porque no aparecen en los programas recogidos. O sea, ahí también hay una respuesta más concreta, digo, no están en los programas. O sea, por lo tanto, digo, ahora, no se discuten en esos ámbitos. Supongamos ¿no? que alguien nos está escuchando y ya aquí le entró un poco de vergüenza, en términos filosóficos, y se propone entender a Ardao y quiere empezar por alguna parte. ¿Qué le podríamos decir en estas dos cosas? Y me aventuro a dos líneas de pensamiento y ustedes elegirán por cuál empiezan primero. Cuando él estudió el pensamiento y las ideas desde Uruguay, llegó a la conclusión de que habíamos sido conformados de qué manera. Y luego, cuando él pensó sobre los que pensaron, ¿cuáles son sus ideas propias? O sea, ¿cuáles son las ideas de Ardao, propias de Ardao? ¿Y cuáles son las ideas que él cree que nos conformaron como nación? Te dejo la parte de la originalidad filosófica, capaz que la manejas un poco mejor que bueno, yo. Pues, puede bueno. ser. En cuanto al Ardao, en última instancia, el historiador de las ideas, ¿no? Para explicar de un modo, para mi gusto, sencillo. Lo que él hace es, bueno, empezar a recorrer las distintas etapas de la inteligencia uruguaya, como él ha dicho en algún lado, ¿no? Desde la mirada de que, en verdad, las ideas que nosotros consumimos, las ideas que manejamos, ¿no? Las ideas que manejan los estudiantes, los políticos, los que fabrican cultura, vienen de afuera. Él ha dicho logo foráneo. Pero no porque el logo sea foráneo, básicamente foráneo, aunque habrá episodios, momentos de creación filosófica doméstica, made in Uruguay,
hay momentos de creación, de originalidad, pero básicamente el logos es foráneo. Él dice etos y patos personalísimos, dice Arda. O sea, desde el momento en que las ideas son apropiadas por la gente, ¿no? Por la ciudad, por los ciudadanos, por los actores políticos, por los intelectuales, las ideas ya dejan de ser extranjeras. Voy a citar de vuelta una cosa que dije estos días, ¿no? Cuando las canta el pueblo, ¿no? Y nadie sabe el autor, ¿no? Las famosas coplas. Sí. Las coplas, cuando se las apropia el pueblo, ¿no? Ardao diría, una vez que las ideas son apropiadas en determinada circunstancia concreta, las ideas pasan a ser otra cosa. Las ideas extranjeras, el logo foráneo pasa a ser doméstico, pasa a ser vernáculo, pasa a ser distinto. Es adoptado y adaptado a las circunstancias específicas. Y al ser adaptado, es transformado y es recreado. Entonces, él analiza cómo el logos, las distintas corrientes internacionales, va baneando en los distintos momentos a la cultura nacional. Y al mismo tiempo, él va viendo quiénes son algo así como los managers, los líderes intelectuales que traen esas ideas de afuera y las diseminan. El concepto de magisterio es un concepto importantísimo en Ardao. Como que hay, por un lado hay un logo foráneo, hay una influencia extranjera, y al mismo tiempo hay actores domésticos, agitadores culturales, al estilo de Pablo Romero, ¿no? Agitadores culturales que compran esas ideas, que las adoptan, que las adaptan, que las diseminan, que las enseñan, ¿no? Entonces, yo qué sé, Alfredo Vázquez Acevedo y el positivismo, o Plácido Jauri y el pensamiento espiritualista, ¿no? O Rodó y Baferreira, con las corrientes de la época, yo qué sé, con James y con Bergson y con no sé quién, ¿no? Entonces, es así, creo que en ese doble juego del logo foráneo y de los magisterios nacionales, que él va recreando los distintos momentos de la inteligencia nacional. Y yo agregaría, en un punto que me parece de la mayor importancia, esas ideas, ¿no? Esas ideas que se van nacionalizando, para Ardao terminan teniendo una trascendencia enorme, insisto, terminan baneando todo, mucho más allá del paisaje filosófico y cultural, terminan permeando todo el país. Bueno, sí, un poco retomo desde lo que vos decís también. Justamente Ardao se plantea que la filosofía no puede ser una tarea ahistórica, ¿no? Por lo tanto, digo, era necesario concretar en los problemas de una comunidad, ¿no? Justamente pensar lo latinoamericano. Desde Uruguay empieza, en verdad, una tarea de genealogía del pensamiento en Uruguay, que luego lo va a extender hacia toda América Latina. Justamente tenía que ver con contextualizar los problemas aún de las grandes corrientes, digamos, foráneas, poder contextualizarlas. Esa era un poco la tarea que desde el campo de las historias de las ideas intentó en su faceta más de historiador, quizás en su parte más filosófica, lo que es particularmente, bueno, acá vos trajiste es el último, ¿no? En verdad, es el último, sí. En el año 2000, ¿no? Lógica de la razón y lógica de la inteligencia, quizás es señalado como la obra en donde aparece el Ardao más original, digamos. Más filosófico. Original en el sentido de si jugamos con ese prejuicio, claro, de que ser un historiador de las ideas no es carecer de originalidad filosófica, bueno, claro, en todo caso, en esa faceta. Yo traje los dos para mostrar algo así como las dos vertientes que están, claro, porque en verdad representan estas dos horas. Claro, traje espiritualismo y positivismo y lógica de la inteligencia, en última instancia representan esas dos vertientes que están, según el propio autor y mucha gente especialista, están mucho más vinculadas de lo que se suele decir. Sí, para mí igual, mira, ahora retomando nuevamente el vínculo con estos otros dos grandes, que son Baferreira y Rodó, quizás probablemente, yo me parece también que las dos vertientes representan también su vínculo con ambos autores, porque me parece que su campo de historia de las ideas, en verdad, de alguna manera, es más hijo de Rodó, profundiza, claro, un poco el proyecto rodoniano, ¿no? O sea, justamente el espíritu, cuál es ese espíritu de ideas de Latinoamérica. Yo creo que en esa faceta Ardao se acerca notablemente a Rodó. Rodó Ariel. Exacto. Sí, yo creo que ahí justamente él retoma ese proyecto rodoniano con el cual él tenía acá sintonía, el americanismo, sintonía, ¿no? el americanismo. Y lo intenta profundizar, digamos, en esa faceta, ¿no? Y a su vez, quizás en esta
parte más filosófica de lógica de la razón y lógica de la inteligencia, hay un vínculo, me parece, bastante cercano con Baferreira, ¿no? Y si, me dejás agregar un argumento, mirá, yo creo que vos mencionaste, me parece que está perfecto lo que decís, esto está más cerca de Baferreira y esto, el proyecto que decía está más cerca de Rodó. Y yo creo que eso es como una demostración muy, muy potente de la densidad de la trayectoria filosófica nacional. Porque nos cuesta decir hay filosofía en Uruguay. A mí una cosa que nos da como vergüenza, pero fíjate vos que acá hay una relación entre Rodó y Ferreira y un heredero que toma cosas de uno, que toma cosas y que hace su propia síntesis y que continúa una tradición. Para mí de un modo muy creativo, ¿no? Entonces, hay una tradición filosófica, hay algo así como una escuela uruguaya de filosofía que capaz que tiene, no digo que sea la única, pero capaz que esta escuela va a Ferreira, Rodó, Ardao, toda esta línea. Tiene mucho, a ver, mucha vitalidad, a lo largo del siglo XX, mucha vitalidad. Justamente la figura de Ardao parece eso, que en sus dos patas, digamos, sus dos facetas, retoma esa tradición de quizás esas dos expresiones, la rodoñana y la baferreiriana. En el sentido, en el campo más filosófico, Ardao se acercó mucho más a las corrientes vitalistas, o sea, Bersón, Ortega, y él cuando planteó en la idea de justamente pensar en el campo de la lógica, o sea, en el campo argumentativo estrictamente, se acercó mucho a la propuesta de la lógica viva de Baferreira, ¿no? Y justamente bueno, Pablo acá estoy frente al experto en el campo de la teoría de la argumentación, claro, así que me da un poco de cosas, pero bueno, en verdad retoma un poco la tarea de incorporar a la razón otros terrenos, incluso la tonalidad afectiva, llega a hablar hasta de ese campo, pero pensar también la persuasión en el campo de los hechos, en lo concreto, bajar la argumentación a otro terreno que no sea simplemente el terreno de la lógica formal, de la lógica matemática, que él no decía, al igual que Baferreira, no hay que desdeñar, pero de alguna manera hay que complementar a esa otra razón un poco más abstracta y fría, digamos. Tal vez para dar un elemento de contexto, y resaltar ese punto de la vitalidad de la filosofía en el Uruguay, yo diría, en el Uruguay post-Baferreira y post-Rodó, cuando esas dos figuras habían desaparecido, y sin embargo, efectivamente había una filosofía muy, muy viva. Importa decir que además Ardao no estaba solo. Estaba Mario Zambarino, Emilio Oribe, Acevedo, gente que en un periodo no demasiado largo, no demasiado extenso, todos ellos produjeron una obra interesante, una obra original, y es verdad que tendemos a olvidarnos y tendemos a pensar a veces, bueno, sí, que estuvieron Baferreira y Rodó, no, y después hay un gran vacío. Hay una cantidad enorme de autores por descubrir, digamos, que quizás estén ahí. A mí una de las cosas que me atrajo el pensamiento de Ardao cuando tomé contacto con él en 1990, 1991, 1992, fue esa afirmación, ¿no? ¿Filosofía en el Uruguay? Este hombre me está diciendo, en tiempos en que todos estamos leyendo los libros sobre la crisis de la identidad, y Uruguay, porque eso es lo que nos estábamos preguntando hace 20 y pico de años, ¿no? Estábamos hablando de la crisis de identidad, ¿no? Me acuerdo ese libro precioso, ¿no?, de Gerardo Caetano y Hugo Achugar, ¿no? Mito, identidad nacional, mito, crisis o afirmación. Eran los debates de la época, ¿no? Hay una identidad. Al mismo tiempo uno iba a la biblioteca del Banco Hipotecario, que tenía todo el libro, buena parte del libro de Ardao. ¿Cómo este hombre me dice que hay filosofía? No solo que hay Uruguay, desde luego que hay Uruguay, hay una filosofía uruguaya. Ah, era como un bálsamo, ¿no? ¿No? Capaz que podemos tratar de ir entrando en algunos temas típicos de Ardao, donde dejó huella, y ustedes mencionaban uno y puede valer la pena desarrollarlo un poquito más, que es el tema de América Latina, ¿no? Ardao es una referencia en esa materia, derrochó una cantidad enorme de energía intelectual estableciendo distinciones entre América Latina, Hispanoamérica, América del Sur, buscando un hilo que condujera a alguna clase de afirmación de identidad. Creo que estaría bueno conversar un poquito sobre qué era América Latina para Ardao, de qué hablaba Ardao cuando hablaba de América Latina. Dale vos, es muy difícil. No, yo creo que justamente no es que él tuviera un horizonte exactamente fijo, digamos, de dónde llegar, sino precisamente su tarea buscó rearmar de alguna manera
una genealogía, ¿no? Ver, buscar exactamente si había algo así. No sé si en verdad utilizaba el término identidad, porque creo que no era, no iba por ahí. No. Exactamente, que ahora está un poco más de, en boga, sí, pero no era de su terminología. Pero digamos, de alguna manera poder rastrear aquello que nos hacía, ¿no? Que nos daba ese tono, insisto con el término, que es esa tonalidad espiritual, que él alguna vez ha escrito al respecto, en eso sí, en esos términos. Había una tensión ahí, ¿no? Entre panamericanismo, latinoamericanismo, hispanoamericanismo. Sí, recurrió, en verdad hizo un recorrido por varias distinciones. Quizás la idea central es la unión latinoamericana a partir de lo cultural. Yo creo que él parte de una problemática que en principio, por ejemplo, se planteaba CEA respecto de cuál era la liberación latinoamericana, si tenía que ver ir por términos de una liberación económica o liberación cultural. Y me parece que justamente su recorrido pasa por pensar por una liberación en términos culturales, ¿no? Por eso todo su trabajo gira en torno a ver cuál es el campo de la historia de las ideas y aquellos que nos han dado identidad. De alguna manera, no es el término, insisto, que utiliza, pero pasa un poco por ahí. O sea, él toma Bolívar, bueno, toma Artigas, ¿no? Justamente, bueno, uno de los últimos... Darío, claro. Bueno, un libro publicado hace 2 años, por Fin de Siglo, ¿no? La idea de confederación en Artigas, ¿no? Para él ahí estaba el modelo que lo diferencia de la idea de federación que se manejaba, y él dice, bueno, acá está un poco la idea de lo latinoamericano y de la unión latinoamericana, ¿sabes? A partir de lo cultural, pero también de esa idea de unión, que además él la sustentaba quizás en su ideología de base, que era el liberalismo político, ¿no? Que quizás hoy hablábamos él se acerca un poco más a la izquierda, y hoy decíamos por qué también va Ferrer y Rodó queda un poco más alejado, pero es también él es un liberal de izquierda, ¿no? Claro. A mí me hace acordar mucho a Norberto Bobbio. A mí me gusta definirme, entonces en eso me siento muy, muy cercano a esa idea de... Pongamos eso, propongo dejar lo del tema liberalismo, el liberalismo guardado para dentro de un minuto. Yo tengo un comentario sobre el tema de América Latina. Cerremos este tema de América Latina, sí. Mirá, no, simplemente agregar una miserable idea, que es, en todo caso creo que Ardao no era un esencialista, en el sentido de, a ver, vamos a descubrir dónde está la esencia de lo latinoamericano. Y esa además, ¿no?, es una esencia superior. No es Ardao, ¿no? No busquemos algo así como la superioridad de América Latina y una esencia de lo latinoamericano. No, digo que no era la idea de esa identidad, que a veces puede ser como sustancialista, digamos. Exacto, no hay un sustancialismo de ninguna manera. Iría más contra sus principios, que justamente era un historicista, si quiere decirlo de algún modo, y contextualizar. Pero digo, una visión historicista. Bueno, sí, este es un espacio distinto, es el espacio latinoamericano, ¿no? Y bueno, pero necesitaba reconocer las raíces, digo, me parece que fue un poco de ahí la tarea, ¿no? Uno tiene que pensar su época, pero su época es en ese mismo sentido de no ser ahistórica, atemporal, una filosofía descarnada, debe reconocer aquellas ideas que han ido conformando nuestra cabecita, digamos. Entonces, para poder ubicarnos en el panorama de ideas, bueno, tenemos que justamente comenzar por darnos cuenta que es aquello que conforma desde nuestros juicios a nuestros prejuicios. Y bueno, esa es su intento de tarea. En ese cuidado para nominar hay también un cuidado a respetar cuáles son las diversas capas de la historia que una palabra o una idea, un concepto ha tenido, ¿no? Hispanoamérica marca un momento de dominación, una herencia marcada por el colonialismo. Latinoamérica tiene algo que ver con una intencionalidad francesa de conformarnos mirándonos desde afuera. Y bueno, América Latina es una realidad contingente que sin idealismo se procura abordar. Usos diversos de una palabra que son muy ricos. Y ya muy veterano, en alguna entrevista llegó a plantear incluso que ya hablar en época de la globalización ya también se empezaba a hacer un poco más difuso alguna de estas terminologías. Claro. Esa cosa, llegó a adaptarse también, digamos, en ese sentido al paso de movimientos globales que implicaban también otra mirada, ¿no? Él igual entendía que justamente había que, de alguna manera, más que nunca, reafirmar ese, pero en el marco de un mundo que se había globalizado, que ya era también, suponían otros desafíos, ¿no? Y un maniático de la precisión, ¿no?
Entonces, claro, él, como decís vos, ¿no? Sí. O sea, él podía estar mucho tiempo, ¿no? Dedicar muchas energías a, bueno, a buscar la documentación para con toda precisión decir, bueno, ¿cuándo se empezó a usar la expresión América Latina y hasta que no fue a parar los textos de Torres Caicedo, no paró, ¿no? Y así, y recorrió los distintos usos, acepciones, y eso lo distinguió como universitario, diría, como investigador, lo distinguió a lo largo de toda su vida, ¿no? Junto con esa precisión, una característica que yo no me canso de elogiar en los filósofos, porque en las que lo tienen, porque lamentablemente hoy está un poco venida menos, que es la claridad en la exposición. Prosa tersa, sencilla, donde la dificultad puede estar en el contenido de lo que dice, pero nunca en la forma. Sobrio en el estilo, sin ningún intento de efectismo. Ahí también está más cerca de Eva Ferreira, probablemente, sí, sí, que de la prosa más pesada de Rodolfo. Sí, y a mí me llama, por ejemplo, en la documentación permanente, por ejemplo, retomando este mismo, ¿no? La confederación, la idea de confederación en Artigas, ahí permanentemente el ir a tal punto, o sea, no hay adjetivación gratuita tampoco, ni aseveración gratuita, sino parece permanentemente el trabajo de poder documentar lo que uno dice, exponerlo con claridad, poder defenderlo. Bueno. Yo ahí recordaría que no es gratuito eso, ni es algo que cae como un rayo del cielo que lo ilumina y lo convierte en esa modalidad de intelectual. Es un ardao. Nace en una casa en donde, como decía su hermana María Julia, éramos 11 y hoy quedo solo yo. 9 hermanos, padre y madre, todos dedicados al mundo del estudio y del pensamiento, con 2 más destacados que los demás, que fueron María Julia y Arturo, que tenían además una amistad personal lindísima, y María Julia era la mano derecha y la factotum junto a Pibel Devoto del archivo Artigas. Entonces él abrevaba en unas fuentes que eran para ellos ir de la sala del comedor, con Artigas aquí, con Otorgués del otro lado, eran personajes que llegaron a ser familiares. María Julia le entregó su vida al estudio de la papelería de Artigas. Entonces, se podía permitir perfectamente la maceración. La documentación, el manejo que tenían. Pero el cuidado de la redacción es asombroso, el cuidado de la redacción. Si él te regalaba un libro, siempre antes revisaba las erratas y corregía a mano las erratas. Ejemplar por ejemplar. Pero claro, no, una cosa que era como un agravio, ¿no? Regalarte un libro con erratas era como un agravio. A propósito de la idea de confederación, se le ha criticado a veces lo mismo que se le ha criticado a Rodó, y era poca comprensión del fenómeno de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, las raíces estadounidenses de la idea artiguista de confederación no aparecen en la obra de Ardao con la fuerza que algunos dicen que debería tener, ¿no? Y ahí hay tal vez un punto en el que sí vale la pena evaluar. Nunca lo había pensado, pero sí, me parece que es claro. Absolutamente. Es que en el momento en que se maneja la figura, muy confusamente se maneja, de confederación y federación en el Río de la Plata, en América en su conjunto, la primera nación que había hecho el experimento era Estados Unidos. O sea, ellos fueron luego clarificando ese contenido y el significado, y fueron sobre todo llegando a la idea del Estado federal con la creación de una soberanía aparte que se superponía a las soberanías de los estados. Claro. Pero Artigas no podía tener eso claro, y hay que ver en qué momento se le puede reconocer filiación directa a Artigas con el pensamiento norteamericano. Es una cosa muy difícil de mantener, porque es convertir a un hombre de acción en un hombre de pensamiento. Él, que creía en el papel de las ideas, no podía dejar de reconocer que estaba frente a un caudillo que era 80% práctica y 20% de insumos intelectuales, por decir un guarismo. Traído por sus asesores y no por él. Claro, tenía una capacidad para aterrizar y flexibilizar y absorber las cosas con gran rapidez, pero nadie se lo imagina crespando el rulo bajo un árbol en largas horas de meditación. Y él, que era un hombre que amaba la fuerza del pensamiento, tenía que saber, porque tenía la documentación allí, que estaba frente a un hombre de acción. Entonces era un tema de reflexión muy difícil para él, ¿no? Sí, es interesante lo que decís, porque me lleva a otra cosa que no hay que dejar de decir, me parece, que es, él era mucho más amigo y se sentía mucho más cómodo en la tradición doctoral que en
la tradición caudillesca, ¿no? Caudillista, claro, uruguayo. En eso creo que hay un contraste interesante, que es el contraste con Pibel, ¿no? Sí. Porque los dos son blancos, los dos vienen del Partido Nacional, pero mientras Pibel, y son más o menos la misma época, mientras Pibel rescata a los partidos en tanto construidos por caudillos, y medio que soslaya o desprecia o maltrata, para mi gusto, ¿no?, a los doctores, lo de Ardao es exactamente al revés. No maltrata a los caudillos, capaz que los ignora. Y su historia es una historia de filósofos, de doctores, de universitarios. De ideas articuladas. De ideas articuladas que terminan baneando a los propios, siendo encarnadas por los caudillos. Pero donde los, en el fondo, los que llevan la batuta, las ideas que están antes de la acción, son las ideas de los doctores, ¿no? Hay que recordar lo que le costó a O'Donnell defender, sí, al principismo en esa clave, en la misma clave, claro, de Ardao, ¿no? Claro. Sí, igual llegó, por ejemplo, las instrucciones del año 13 las llegó a identificar como un, para el modelo de liberalismo político. Hablemos, porque se van a tener los... ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, yo lo sé, pero puede haber todo un programa sobre eso. En su posición, sí, claro. Hablemos un poco del liberalismo de Ardao. Era un liberalismo convencido, también un liberalismo crítico de algunos aspectos del propio liberalismo, y además un liberalismo que evolucionó con el tiempo, ¿no? Sí, 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 desde luego, ¿no? En cuanto al liberalismo político, yo me parece que eso, a ver, creo que ahí fue, yo no le he conocido claudicaciones en ese punto, Ardao, ¿no? Y en una, a ver, en una intelectualidad uruguaya, en donde lo que abundó fue, digo, abundaron las claudicaciones frente al liberalismo político. Fueron muy poquitos, ¿no?, los que supieron frenar a tiempo. Creo que Ardao, que formaba parte de una generación que iba mirando de reojo cada vez más, ¿no?, la generación del 45 y la gente de marcha. Ardao, yo creo que en buena medida por blanco, en buena medida por blanco independiente, ¿no?, en buena medida por universitario, por abogado, Ardao jamás se apartó del liberalismo político. En cambio, con el liberalismo económico, claro, obviamente... Sí, él hablaba justamente lo distinguía como el liberalismo en el buen sentido. Exacto. Porque hacía esa distinción, claro, ¿no?, entre el liberalismo político y religioso respecto del liberalismo económico. Exactamente. Bueno, ahí en verdad yo creo que Toma, en verdad, en alguna ocasión lo ha dicho, digo, un poco el liberalismo, la cuna en Locke. O sea, ¿no?, tomar ahí la idea del liberalismo en su faceta política, en su faceta religiosa. Él dice, bueno, no será hasta Adam Smith que le aporta, digamos, la otra pata económica al liberalismo, y a veces, en verdad, se ha tomado, o hoy en día se ha tomado la idea de una parte por el todo, ¿no? O sea, tomar lo que hoy a veces se le llama neoliberalismo sin agregarle el económico, y él se declaraba de alguna manera en ese sentido, en el plano económico, antiliberal. Digamos, y él decía, bueno, yo en verdad me siento afín, digamos, a ese otro liberalismo, que es el liberalismo político, bueno, el liberalismo religioso, digamos, pero estaba más afín con la idea, digamos, de Locke y no tanto con la perspectiva más economicista, digamos, del liberalismo. Igual hay que decir que en la época en que lo decía, Adolfo lo señalaba, había que ser muy guapo para defender el liberalismo político, ¿no? En un momento, claro, donde idea era que todas las instituciones del liberalismo político, una especie de gran operativo para engañar a las masas, Ardao decía, un momento. Sí. Por eso le decía, hoy cuando Fito hacía referencia también un poco a qué había costado ese triunfo cultural, digamos, de la izquierda en determinadas décadas, que de alguna manera ayudó a tapar a figuras como a Ferreira, antes a Rodó. Y si esto también no le pasó un poco también por arriba a Ardao, también en un poco que él en verdad era una izquierda, pero una izquierda que también defendió esa mirada del liberalismo, ¿no?, que al final se ha instalado en nuestra sociedad como una mala palabra. ¿No? Vos sabés que por eso a mí me gusta compararlo mucho. Siempre que pienso en Ardao me acuerdo mucho de Norberto Bobbio. Son figuras como muy paralelas, ¿no? Los dos son abogados, los dos se acercan, en cierto modo, desde el derecho a la política. Los dos tienen cierta actuación política. Norberto Bobbio en Italia terminó siendo senador, ¿no?, vitalicio, pero mucho más intensa, capaz, que la de Ardao. Y los dos liberales en lo político y al mismo tiempo cercanos al pensamiento socialista. Socialistas, porque
Ardao en los 60 se mantuvo fiel al liberalismo político, pero se fue corriendo desde el antiimperialismo inicial, como buena parte de la gente de marcha, se fue corriendo a un pensamiento socialista. Socialista sin perder la brújula del liberalismo político, como Bobbio, ¿no? Sí, bueno, él veía en la esencia del humanismo en el liberalismo. Claro. ¿No? Justamente, él dice, en definitiva, las democracias que nosotros tenemos son el reflejo de ese liberalismo humanista, ¿no? Que él era el que defendía, ¿no? Y defendía también un poco el prejuicio o cómo había triunfado culturalmente, erróneamente, digamos, esa otra mirada satanizada, digamos, del liberalismo, cargada de ese prejuicio que en verdad tenía que ver con atacar algo así como el imperio, el mundo del mercado, ese tipo de liberalismo y neoliberalismo económico. Y bueno, de alguna manera su tarea, o cuando se le preguntaba respecto de eso, era poder intentar poder tomar el origen justamente del liberalismo, o sea, su real dimensión, ¿no? Que había sido un poco transfigurada. Y quizá fuera liberal en otro sentido, ¿no? Paz Ferreira decía, no se le puede poner liberalismo a esta manera de pensar que consiste en disparar de los sismos. ¿No? Antiismos. Claro, si claro, algo tenían, todas las si algo tenía, claro, si algo tenía Rodolfo Ferreira de maravilloso es fobia a los sismos. Ya habían estado dentro del positivismo y habían salido huyendo, desfavoridos. A lo unilateral, ¿no? Aquella obsesión con el pensamiento dogmático, claro. Exactamente. Y Ardao es igual, ¿no? Ardao también tiene la cabeza abierta, ¿no? Entonces yo no sé si le podríamos colgar la etiqueta de liberalismo filosófico o algo así. Pero en todo caso lo que quiero decir es que si hablamos de libertad, porque el liberalismo tiene que ver con eso, obviamente, ¿no? Si hablamos de libertad, este era un hombre libre. Pero ese se llamaba a sí mismo un liberal, ¿no? No era una palabra que no tenía prurito en usar la expresión. Real de Asual lo catalogaba como racionalismo liberal, izquierda liberal, pero él lo asumía así. Él lo asumía así. No lo ponía nervioso. No, al revés. Creo que a veces en alguna entrevista que se le ha hecho, él justo aprovechaba también la instancia para poder aclarar este entuerto, digamos, en torno al liberalismo, ¿no? Yo recordaba una columna que en algún momento, no sé bien el año en que escribiste, recuerdo haberte leído con mucha satisfacción, Fito, cuando hablabas de la nueva discusión o instancia de discusión a propósito del rol de los intelectuales en la política. Los intelectuales con participación en hechos públicos, ¿no? Y tú distinguías esos intelectuales que piensan el mundo y la vida, que son grandes generalistas, a los que parece que ahora están más sobre el tapete o más relacionados con los espacios públicos, que son los técnicos en pensamientos concretos que parecen preservar mejor un área de independencia. Voy a hacer un llamado a la ucronía más vergonzante, pero de estar hoy vivo y activo Ardao, ¿dónde lo catalogaríamos? Era un hombre de pensamiento muy específico, de conocimientos muy meticulosos y a fondo, pero reflexionaba sobre el mundo y la vida y no le hizo asco a la participación política en su tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo catalogamos? Es una figura bien... Mira, hay una expresión que me encanta, que es la de intelectual republicano. No sé si se la leí a alguien o la inventé. No importa. Bueno, en todo caso queda registrado. Bien. Pero para mí es una... Hoy. Vamos a decir, como decía Fito Garcés. Pero para mí es Ardao es eso, es un intelectual de la República, o sea, es un intelectual que piensa lo público, obsesionado por lo público, en contacto con lo público, que cuando analiza la historia de las ideas, la historia de las ideas filosóficas, él mismo dice, ¿no? No estoy estudiando las ideas en el terreno del concepto, en el terreno de los juicios que hace la gente, en cómo se encarnan, cómo enraizan en la gente. Entonces, como historiador, pero como universitario, metido siempre hasta acá, ¿no? Él nunca le hizo asco a la gestión universitaria, ¿no? Y fue consejero, y fue decano, y fue militante estudiantil. Y en marcha, escribiendo todo el tiempo, y siempre comprometido con las cosas públicas, sin fanatismo, además. Haciendo eso que para mí es maravilloso, o sea, cómo, y tan difícil, ¿no? Cómo te comprometes sin fanatismo, ¿no?
¿no? Como el miedo es muy sereno, en una época muy agitada. Eso quizás sea otro... Es una linda palabra. Regístrese. Está buena. Esta es de Norberto Bobbio, ¿no? De Norberto Bobbio. Lo que más valoro en el intelectual, decía, es la independencia que se distingue de la indiferencia. Eso es cerrado también, es independencia, porque él tenía sus simpatías políticas, independiente, y no era indiferente. Él estaba comprometido con las cosas de su circunstancia, la punta de los pies a la punta del pelo. Curiosamente haya otro elemento que le juegue en contra para estar presente, digamos, también, ¿no? Ah, porque claro, en verdad, lamentablemente, el campo político o ideológico se ha vuelto muy tribunero, digamos, cada vez parece estar peor, es más propio de fanáticos de fútbol que de otra cosa. Y entonces Ardao, en verdad, no es alguien para vociferar, digamos, para hacer tribuna y ni gritar. En ese sentido, pasa lo mismo que a Ferreira también, ¿no? Claro. No es para estar en una asamblea gritando frases de ¿no? o dando opiniones de Ferreira y de Ardao, porque bueno, en verdad... Claro. Pero es una linda tradición nacional, me parece. Sí, sí. A mí me parece que hay una linda tradición. La intelectuales es una de intelectuales, sí, desde la luego. Pero de intelectuales republicanos. Sí, ¿no? Sí. Que a veces se pasaron de rosca, que a veces quisieron desplazar a los partidos, que les costó años entender a los caudillos, etcétera, etcétera. Pero de intelectuales que no se creían necesariamente más que nadie, pero que querían participar en la cosa pública y querían participar en la cosa pública desde otro lado, ¿no? Y no necesariamente desde los partidos. Ardao pertenece, creo, a esa tradición y la honró como pocos. Estamos en el límite del tiempo y tal vez una última pregunta para los dos. Si tuvieran que decirle a alguien que no sabe nada de Ardao dos cosas. Una es, ¿cuál es para ustedes el principal legado, lo principal que dejó? Y lo otro, si tuvieran que recomendar un libro a Ardao para que alguien se familiarizara con él, ¿qué responderían? Gran Romero. Bueno, yo pienso, para mí este último, Lógica de la Razón y Lógica de la Inteligencia, digo, los que particularmente a mí me han un poco influido más, o sea, para la parte más filosófica, digamos, de Ardao. Y bueno, después, en verdad, etapa de la inteligencia uruguaya o filosofía, su estudio sobre la filosofía en el siglo XX en Uruguay, o cualquiera de los otros, por ejemplo, también sobre el debate entre espiritualistas y positivistas. Creo que entre esos tres que abordan un poco el pensamiento, ordenan un poco la historia de las ideas en Uruguay y lo proyectan hacia Latinoamérica, y básicamente el último, que es del año, que es del 2000, para la otra pata, digamos, más filosófica, ¿verdad? Y bueno, no sé, alguna palabra, en verdad, que no sé, porque en verdad a mí lo que más me seduce es un poco la sutileza de la inteligencia, ¿no? Quizás que él retoma ese concepto de inteligencia, que es el que trabaja más filosóficamente, creo que le da otra ductilidad, otra sutileza a esa palabra, ¿no? Le quita un poco de esa dureza y abre un campo de la inteligencia que la asocia además al campo ético, ¿no? Que para mí a veces la inteligencia está asociada quizás probablemente siempre al campo más gnoseológico, al del conocimiento. Y él, hay una cuestión de atar la inteligencia además al campo de la moral, al campo de la ética, ¿no? La inteligencia tiene que ver además con cómo uno actúa en la sociedad en la que le tocó vivir y los problemas de su tiempo y de su comunidad. O sea que probablemente la palabra inteligencia, pero con esa sutileza y asociado a la ética, quizás para mí sea lo más rescatable de Ardao. Sí. Moral para intelectuales. Está perfecto. Bueno, moral para intelectuales. Es la misma, exactamente la misma sintonía que va a Ferrer. Absolutamente. Suscribo completamente lo dicho. Para mí este libro, Lógica de la Razón y Lógica de la Inteligencia, es realmente, no es que sea absolutamente original. ¿Cuánto de Ardao, en qué medida este libro es glosa de Ferreira, ¿no? Glosa de cosas dichas en Lógica Viva. Hay una conexión. Sí, sí. Yo creo que hay un desarrollo, probablemente una profundización de cosas dichas por Ferreira una punta de años antes, ¿no? Pero es un libro. Y un libro muy bueno porque, por un lado, deberían leerlo los fanáticos de la... los que se toman demasiado en serio sus ideas y creen demasiado en lo que piensan, deberían leerlo, ¿no? Porque la razón te puede conducir a cualquier lado, a argumentar cualquier disparate, ¿no? Y deberían leerlo los que no creen, los, no sé, voy a decirlo mal, los
posmodernos o los nihilistas, los que creen que no se puede pensar porque nos podemos equivocar demasiado. Creo que hay un punto medio muy bueno. La razón razonable. Y después, yo recomendaría ese libro, y después cualquiera de los de Historia de las Ideas, mi favorito es Espiritualismo y Positivismo. Creo que además de obra filosófica, que para mí fue asomando básicamente al final de su vida, ideas que ya estaban, pero que asomaron y se plasmaron al final de su vida, y además de una enorme obra maravillosa de Historia de las Ideas, yo creo que lo que deja Ardao es un ejemplo vital espectacular, ¿no? O sea, es un ejemplo para uno que anda en la universidad y que se define como universitario, es un modelo de cómo deberíamos hacer las cosas, como académico, por la rigurosidad que mencionábamos, ¿no? Como constructor de instituciones, porque se metió en la gestión universitaria, y desde luego como intelectual por su conexión, diría, cotidiana con los asuntos de la polis. Entonces, un gran ejemplo vital. Qué lindo. Yo no sé, Pablo, si a mí me encanta tener la última palabra, entonces él dijo para cerrar y yo ofreció la cosa. Adelante. Yo no sé, Pablo, si tuviste la oportunidad que tuvo Fito como privilegio de conocer personalmente. No. Entonces, lo siento, pero va a ser una pregunta solo para mí. Yo supongo que en esas visitas al maestro, con devoción y demás, hay un retrato del ser humano que podrás hacer, una imagen, sí, que vos sos bueno evocando imágenes. Voy a intentarlo. ¿No? Para cerrar sería muy lindo. Para cerrar, ¿sí? Mirá. Evocarlo sí. De cuerpo entero. Cosas lindas de Uruguay primero, ¿no? Esa cosa republicana una vez más de Uruguay, ¿no? Que no por ser Ardao y ser un maestro no vas a recibir un par de estudiantes de ciencia política. Idea de Gustavo de Arma fue, en 1991, 1992. Che, vamos a tratar de conocer a Ardao. Agarramos el teléfono, lo llamamos. Sí, sí, cómo no, y nos fuimos, ¿no? Y entonces nos encontramos con una persona que tenía algunos problemas para escucharnos y para entender nuestro lenguaje, el lenguaje raro de estos estudiantes de ciencia política. Un caballero a la antigua, ¿no? Maravilloso en la educación, maravilloso en el trato. Un uruguayo decía, ¿sabes que alguna vez nos dijo, no? A mí me molesta esto del paisito. Esto no es un paisito, ¿no? Este es un gran país, ¿no? En el 1910 teníamos el filósofo de lengua española más importante, que era Ferreira, el mejor ensayista, que era Rodó, el mejor, ¿cómo le llamaba él? Zorrilla de San Martín, el mejor orador o no sé cuántos. Poeta en boche. Poeta, no sé qué. Exacto, ¿no? Poeta en boche. Y dice, no, este no es un paisito. Entonces, un uruguayo, un tipo que se sentía muy orgulloso del Uruguay, y un hombre muy de su familia. Muy de su familia, ¿no? Muy orgulloso de su mujer, ¿no? Modesta, de sus hijas, de su hermana. La verdad que fue un privilegio insólito haberlo tratado. Bueno, para nosotros ha sido un privilegio esta jornada. No, muchas gracias que, por la invitación. Adolfo Garcés, Fito, Pablo, Romero, mucha suerte con Argé. Bueno, con eso de aterrizar la filosofía en la vida y en los problemas cotidianos. Y a ambos, gracias por esa generosidad de la Torre de Malfit, que decíamos al principio, que por suerte ustedes son los que están siempre dispuestos a sacarla a la calle o traerla al Ateneo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.